luego de haber recibido el alta médica, me encontré en la necesidad de agradecer. Al haber retomado mis actividades, mi rutina, me di cuenta de la trascendencia que había tenido el hecho que me había ocurrido ese día que fui a jugar al fútbol y bueno, terminé en CTI, como la mayoría de la gente sabe, porque se hizo muy viral. Me encontré en la necesidad de agradecer, que por eso hoy estoy haciendo esta nota. Primero que nada, al doctor de la emergencia del centro médico, que actuó rápido, me recibió de la mejor manera, me derivó a hacer los estudios correspondientes que arrojaron a lo que pasó. Luego a la gente del CTI, de la UDOS, al doctor Bartó y a todo su equipo, que fueron espectacular. En un momento muy difícil, fueron un sustento, un apoyo impresionante. Luego al doctor Sabio y a todo el equipo del Sanatorio Panamericano por la atención, por estar, por la paciencia en momentos que ya empezaba la ansiedad y las ganas de volver a mi casa. Y bueno, y especialmente al equipo de urología de Salto, a los médicos del centro médico, al doctor Alejandro Ortagaray y a Diego Paciel, que fueron fundamental para hoy en día estar contando esta historia sin haber perdido la parte lesionada que había sido el riñón, estar entero, haber hecho un tratamiento innovador para lo que es Salto, y el acompañamiento durante estos 5 meses que fueron claves en el sentido de explicarme lo que estaba pasando, de la paciencia que tuvieron en momentos que a veces te daba ganas de abandonar la quietud o lo que sea. Y bueno, hoy por suerte la podemos contar de la mejor manera. Y bueno, aprovecho este espacio, este momento para mandar un mensaje de lo que me pasó a mí, algo personal, pero que estaría bueno que no ocurra. Son momentos muy complicados para la persona que le toca vivirlo, para su familia, para sus amigos. Estuve 2 meses en cama sin poder trabajar. Hoy en día tengo la suerte de tener un trabajo y que estar en seguro de paro y todo lo demás, pero si le pasaba a una persona que tuviera que vivir el día a día, esto se complicaría. Vamos a jugar al fútbol, es un deporte amateur acá en Salto, y bueno, terminar de la manera que terminé, por eso que bueno, aprovecho para que no vuelva a ocurrir, si se puede, este mensaje que sirva para algo, lo que me pasó a mí, que deje algo positivo. A veces nos dejamos llevar por las situaciones de fútbol, por la euforia, por la adrenalina y podemos lastimar a una persona.